No le puedes bajar otro poquito. Otro poquito. Bajarle.
Ay, sí, ahí tengo uno. Hi. Hello, happy Friday. How are you today? Thank you, teacher. How was your day? Fine. Fine. I'm sick. Oh, you're sick. What do you got? The flu? Yes. Oh my God. Take care. That must be the weather changes or something. Yes. Okay. So, and the rest of you, how are you doing? Did you have a good day? Well, today is the last day of class. Es el último día de clases. Espero pues que se unan todos. Ahora tenemos la encuesta de satisfacción, esa es obligación llenarla, sea que continúen o no el curso, es obligación. Vamos a continuar para comenzar ahorita con los ejercicios de la plataforma que no resolvimos ayer. Ayer hicimos un par, hicimos un pequeño refuerzo de algunas cositas que a veces se nos pasan por alto. Así que pues vamos a continuar con eso, en lo que los demás se unen y podemos desarrollar el último contenido de la plataforma. Y también vamos a hacer un espacio a las 8:45 para llenar la encuesta de satisfacción. Lo vamos a hacer todos con ayuda de un gestor. Bueno, él va a estar pendiente ahí por cualquier problema que se nos presente para asistirnos. Así es que por eso tiene que ser a las 8:45 en punto. Vamos a avanzar ahorita. Vamos a continuar con lo que dejamos pendiente ayer, que eran los ejercicios de la sección 4. Así que voy a compartir pantalla, solo déjenme. Ya está. Ajá. Okay, we just did the first two exercises, so we're going to complete this one. Let's take a look to the instructions. It says, choose the correct question. Aquí vamos a escoger la pregunta correcta. ¿Cuál creen que sería la número uno? Number two. Could you lend me a pen? Yes, could. Number two. Mm-hmm. Okay, could you lend me a pen? Number two, where is the correct question?
Number one. Number one. Okay. Could you write these reports, please? Okay, let's see the number three. Number two, could you help me? Two. What is the correct question here? Number two, could you bring your notebook? Oh no. Could you borrow your notebook? Sure, pongo esa o creen que puede ser otra. Number one. Number one, porque quiero que me lo preste a mí, ¿verdad? Ajá, could I, puedo yo tomar prestado tu cuaderno? Could I borrow your notebook? Okay. And the number five. Okay, are we okay like this? ¿Estamos bien así? Yes. Okay, entonces enviamos y todas son correctas. Bien. Vamos a avanzar al siguiente ejercicio, que es la tarea 19. Vamos a ver cuáles son las instrucciones. Ah, okay. Choose informal requests. Vamos a escoger las informales. Number one. Number one. Number one is informal. And number two? Number two. Number one. Number one. Number two. And five. Number one. Number one is the informal. Okay, veamos. Vamos a enviar a ver qué pasa. Vean, donde escogimos could, está incorrecto. Esa es la diferencia entre el auxiliar can y could. Cuando, bueno, en este caso, es could es como el pasado de can, que es poder, ¿verdad? Es como decir podrías. Y may es cuando, en este caso, can I help you? Cuando yo estoy ofreciendo la ayuda, no puedo decir could. No es como muy... Entonces usamos may. May I help you? Es más formal. Si tenemos que elegir, siempre can es el informal. Informal es can. Mire, informal can. Aquí tenemos que decir can, ¿ok? Can I say something? Es informal. Igual aquí, el informal es can. Vamos a enviarlo. Ahí está. Siempre que, bueno, nosotros podemos usar can entre amigos, ¿verdad? Entre compañeros de trabajo, amigos, en confianza. Pero ya para hablar con una persona... como digamos nuestro jefe, es algún cliente, etcétera, utilizamos de preferencia could o may, porque esos son formales. Could y may.
Can es para pedir algo o informalmente. No es malo, claro que se usa, pero es más entre amigos. Ahora veamos el último ejercicio en la tarea 20. ¿Qué tenemos que hacer? Choose can or could. Y ahí dice to my boss. Si voy a hablarle a mi jefe, hacia mi jefe, me voy a dirigir hacia él. Le voy a decir, could you help me o can you help me? Could es más formal, más, ajá. Ahora, si le pregunto a mi amigo, si le pido a mi amigo si me puede ayudar. Can you help me? Ajá. Ahora aquí ya no tenemos pista, pero dice, hey, María. Can. Mariah. Ajá. I'm, well, in a meeting. Everybody open your folder, please. Cool. Okay, now in 5, good morning. Cool. Veamos con cool. Aquí no sale malo could, entonces vamos a probar can. Y ese es el correcto. Probablemente, como les decimos, cuando es de ofrecer ayuda, si yo estoy ofreciendo ayuda, preguntando si puedo ayudarle, no usamos could. Tenemos la opción de can y may. Cuando yo ofrezco ayuda, solo lo puedo hacer con can y con may. No con could. Ahora, si yo voy a ofrecer ayuda de manera formal, entonces utilizo may, el que vimos anteriormente. How may I help you? ¿Ok? Pero como no tenía la opción de may, entonces era can. Porque para ofrecer ayuda, como les digo, cuando yo ofrezco ayuda, lo voy a hacer con can o con may. Ya vamos a cubrir esto más adelante para practicarlo. Ahorita solo estamos desarrollando los últimos ejercicios de la plataforma para explicarles un poquito el porqué, para hacer como un medio repaso con esto. Y ya luego seguimos practicando con el tema. Ahora, si damos siguiente, vamos a llegar al examen final. ¿Okay? Aquí está la primera parte del examen final. Recuerden que esto tiene que estar todo completo, todo a más tardar ahora medianoche. Pues ahora termina el módulo, ¿verdad? Si ya lo tienen terminado desde antes, pues mucho que mejor. Y esto nos va a servir bastante, hacer este repaso. Let's choose the correct answer. ¿Cuál sería la respuesta correcta acá? Are. ¿Todos piensan que es are? Are. Sí, porque me estoy diciendo Jonathan y yo. Entonces es un nosotros, es un plural. Entonces vamos a usar are. Jonathan and I are driving to USA next Saturday. And in the number 2? Working. Solo working? Sí, ¿verdad? Porque el art ya está ahí. Ya está el art. Entonces, working. Porque me dice tomorrow. Entonces, es futuro con el continuous. Present continuous to express future. Eso lo acabamos de ver. Muy bien. En número 3. Coming. This one. Todos piensan que es la segunda, coming. I coming. Coming. I am coming too. I am coming.
I am coming. Exacto. Siempre tiene que llevar am, is, or are cuando estoy haciendo el continuous. I am coming to the party at 7 p.m. ¿Cómo complemento la 4? Es una pregunta. Where you the conference? Where are you have? The conference. This one, where are you have? Yes. Yes. Okay. Nadie dijo nada. What? Right now. What is she doing right now? What is she doing? Okay. Y damos enviar. Hay una que está mala. Sí. Teacher sería having. 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 Tiene que ir el segundo verbo como estamos. Aquí estamos utilizando presente continuo para futuro. ¿Ok? O ya sea que sea presente, igual tiene que ir el verbo to be y el siguiente verbo con ing, con ing. Entonces sería, where are you having the conference? ¿Ok? Sería, ¿a dónde tendrás la conferencia? Si lo está utilizando en futuro, así depende del contexto. O si está sucediendo ahorita, ¿a dónde estás teniendo la conferencia? ¿A dónde la está llevando a cabo? So, yes. Siempre verb be, am, is, are. Y el verbo en participio con ing. Continue, sorry. Ahora, la siguiente parte. Choose the correct sentence. Okay. Patrick is on holiday in Greece. I'm sure. She's having fun. Ajá, exacto. Porque dice que Patrick está ahorita en vacaciones en Grecia. Entonces, y dice, estoy segura que se está divirtiendo. He is having fun. Very good. Now, the situation in our country isn't good. We are losing money. Mm-hmm. That is currently happening. Esto es lo que está pasando. Utilizamos present continuous, verbo to be, y el siguiente con ing form. Es the gerund form. Uh-huh. I'd like to go to the computer fair today. They are often good.
They are offering good discount. Ajá, eso está sucediendo. Por eso quiero ir a la tienda. They are, sería esta. They are offering good discounts. Could be. Which one? Cut? Cutting the second one or the third one? Number two. B. Mm-hmm, the second one. En esa se W the T. Duplicamos la T antes de hacer el gerund verb. Now. Number three. Number three. Does everybody think is the third one the correct? No. No? Which one is? Number two. Number two, sí, la segunda, porque dice estaré viendo a mi amigo o veré a mi amigo mañana. El verbo ver es see. Este que está abajo es cantar. Entonces, no, para decir ver es... ¿Mm? Y ahí pues podemos, comprobamos que todas están correctas como las hicimos. Parte 3. Hay que escoger la estructura correcta acá. Number one. She would like to drink in coffee. Number two. Which one? Esto lo hemos estado practicando esta semana. Yeah. Number three. The number three. La tres. A ella le gusta beber café. She likes to drink in coffee. Number two. A ella le gustaría tomar. La número dos, porque she would like to drink coffee. Es lo que hemos estado practicando cuando usamos los auxiliares como would. No modificamos los verbos. Entonces, el like tiene que ir así, normal. Y ahí, como tenemos like y drink, lo estamos separando con to. Pero cuando usamos would, no, o could, o can, no utilizamos verbos alterados, como decir con ing, con s y todas esas cosas. Siempre que hay un auxiliar antes de otro verbo, el verbo no se altera. En este caso es would. Es como decir, a ella le gustaría tomar café, right? She'd like to drink coffee. En este caso, si yo quisiera decir, ok, aquí estoy expresando algo que a ella le gustaría hacer. She would like to drink coffee. Ok. Por ejemplo, si le preguntan a alguien, ¿y qué crees que quiera tomar Gisela? Ah, she'd like to drink coffee. A ella le gustaría un café. Ok. Pero si yo quiero decir como algo en presente simple, acuérdense lo que les dijo. Si quiero decirlo en presente simple, me voy a salir de acá. Porque la idea pues es hacer el repaso, el refuerzo. Si yo quiero expresar algo normal, algo, un hecho, y a decir que a mí me gusta el café,
A mí me gusta tomar café porque hay dos verbos, está like y está drink. I like, si yo lo quiero hacer en presente simple porque solo quiero expresar mis gustos, eso se hace en presente simple. Entonces uso like y drink, vea. Se mojan. Porque te mojan solo porque son muy fuertes. Ok, entonces digo I like, pero está incorrecto poner dos verbos así, juntos. Ok, tengo lo que les expliqué hace unos días, que separarlos, no, porque si no es como yo gustar beber café. Entonces lo separo, puede ser de cualquiera de las dos formas que le voy a mostrar acá. Como extraño las pizarras normales. Vamos a borrar todo mejor. Texto acá. Ok, entonces tengo que expresarlo. I like. El segundo verbo lo puedo poner infinitivo. ¿Cómo se forma un infinitivo? Agregando to. I like to drink coffee. Ok, I like to drink coffee. Me gusta tomar café. Ok, solo estoy expresando mis gustos. Y puedo hacerlo de otra manera. I like puedo hacerlo así también. I like. Y el segundo verbo lo pongo en gerund, pero eso no significa que es presente continuo. Solo estoy haciendo obediencia a la regla gramatical que no puedo dejar dos verbos juntos en una oración estando en el mismo tiempo gramatical. Emily. Está en mute, Emily. Vi que levantó la manita. Bueno, quizás fue accidental. Les decía que eso sucede cuando quiero poner dos verbos en una oración, en el mismo tiempo. ¿Ok? No sé si hay dudas o preguntas con esto. No questions. Bueno, entonces seguimos. ¿Sí? El to, ¿cómo dijo que se llamaba la definición de infinitivo? Ah, infinitivo. Ajá, esos son verbos en infinitivo. Entonces, eso es lo que está pasando acá. Como tengo like y tengo drink, lo separo con un infinitivo. ¿Por qué? Porque está would también. Entonces, cuando están los auxiliares como would, could, can, los verbos no se alteran, no se les pone S, no se les pone ED, no se les pone ING, etc. Se separan con el to. Se separan con el to. Uh-huh. I would like to report a problem. I like to report a problem. O I'd like to report a problem. I like to report a problem. Number one. Number three. ¿Cuál sería entonces? One and three. que nos engañó la uno, ¿verdad? Porque I would like to. Ajá, nosotros lo dijimos bien en la mente, pero no nos fijamos que está mal escrito. Pero es buena señal. Fíjense que se nos quedó que es I would like to. No, I would to like, como está ahí. Uh-huh. Sería la tres. Muy bien. Number three. Vamos a ver. Number two. Ajá. Sería they would like. Y aquí two. El verbo join tiene que ir separado con un infinitivo. Acá no está separado. Y aquí está con ing, lo que no sucede cuando hay un auxiliar. Entonces, muy bien. Number two. Veamos la cuatro. La cuatro.
Number. Ajá. Number two. Yes. Could you lend me a pen? No puede ser esta porque aquí está el verbo conjugado. Y no se conjugan cuando hay un auxiliar. Acá. To lend me, can you, to. Aquí está de más este to. Porque no tengo otro verbo antes. Es un pronombre. So, yes, very good. And the last one. Number one, could you write this report, please? Number one, could you write these reports, please? Okay, vamos a ver cómo lo hicimos. Correcto, 25 of 25, quiere decir que todos están correctos. Part 4, parte 4. Choose the informal request. Parece que acabamos de hacer algo similar. Number 2. Number. La informal sería. Number 1. Number one is the informal. Okay. Number two. Okay, the second one. Can you carry this for me? This is the informal. Mm-hmm. Okay. Number one. One también. And one. I say a cool. ¿Qué estamos escogiendo? Informal. Informal. Pues qué. Parcialmente correcto. La última está mal. La última. A la última. Adiós, le dije. Sí, mire. Sí, porque es que estaba en un meeting. Ajá, pero si estoy en una meeting y me dice la indicación que escoja la informal. Y no, pero en medio hay otra, hay otra. Ahí, dale más arriba. Arriba, no arriba. Arriba, arriba. Ahí está otra. Abajo. Ahí. No, pero es así. Entre can y may, el informal es can. No, por eso, pero ahí dice you can or could. Ahí. Ahí es. Esa instrucción de arriba de la 4. Ahí está la indicación. Ajá. Es que tiene una indicación arriba de la 4. Ah, esta me la salté. Ah, pues sí, ajá, can cabal. Or could. Sí, aquí es could entonces. Ajá, cabal. Muy bien. Qué bueno que hay tantos ojitos. Vamos a ver. Uy, está griseado. ¿Será que hasta aquí llegue el examen? Sí, son cuatro partes, teacher. Cuatro. Vaya, ya ven que no está tan difícil. Solo son cuatro. Recordaba que eran más largos, pero quizás los otros modalidades. Porque hay diferentes cursos y sí me acuerdo que tenían incluso listening algunos, pero bueno. Ok, so ya vimos acá, hay que tener cuidado no saltarse las indicaciones. Y pues bueno, cualquier duda o pregunta, yo igual me quedo un ratito más haciendo, convirtiendo los videos, etcétera, etcétera. Cualquier cosa pueden escribir al WhatsApp y me imagino que pues algunos van a estar finalizando y recuerden que si también tienen algún ejercicio que les sacó, salió malo, lo pueden corregir si quieren llegar al 100, ¿verdad? Si quieren que les suba el porcentaje. Vamos a pasar a asistencia y luego pues vamos a seguir con lo que son los contenidos.
Veo que están la mayoría, poquitos, creo que nada más los dos que ya nos siguieron faltan. Les pido por favor que se queden, es la última clase y vamos a llenar la encuesta de satisfacción. Les decía al principio que eso va a ser a las 8:45 en punto, porque va a estar pendiente alguien de administración, que por cualquier problema que tengamos va a haber alguien ahí pendiente, entonces es a esa hora que ellos se conectan. Y pues, ¿quién mejor que ellos para saber cómo se llenan esto? A las encuestas. Y lo importante, ¿y por qué lo vamos a hacer así? Porque solo hay un chance. Entonces, si contestan algo mal o se equivocan en la respuesta, INSAFOR la rechaza y ya no hay chance de volverla a hacer. Entonces, ya queda como que usted no ha cumplido ese requisito de la encuesta. Entonces, por eso son un solo chance. Vamos a... Ok, aquí está la lista. Today is 26th. Ok. Adriana Raquel. Present. Ok. Andrea Simei. Present. Thank you. Blanca Azucena. Present, teacher. Okay. Brenda Lisset. Present. Thank you. Briseida Lisset. Present, teacher. Thank you. César Ernesto. Present, teacher. Thank you. Elia Yanira. Present, teacher. Fátima del Carmen. Present, teacher. Thank you. Francisco Javier. Good evening, teacher. Good evening. Isela Beatriz. Present, teacher. Thank you. Jocelyn Yajaira. Present. Thank you. Jose Roberto. Present, teacher. Thank you. Juan Cristobal. Present, teacher. Good evening. Good evening, thank you. Katia Alessandra. Kevin Ramiro. Marilyn Alejandra. Present. Thank you. Mario Ernesto. Present, teacher. Thank you. Mirna Yanet. Present, teacher. Thank you. Odalis de María. Present, teacher. Thank you. Emily Fabiola. Present, teacher. Thank you. Okay, now, let's see. Vamos a continuar. Pues tenemos tiempito para, bueno, 37. Sí. No quiero que se pase el tiempo de la encuesta. Pero igual. Y ahora no me deja. Hola, teacher. Sí, Oscar. Buenas noches. Buenas noches. No escuché mi nombre. Pero sí lo mencioné, creo que hasta me contestó porque lo puse. algún eco ahí, pero sí, Oscar, lo puse presente. Ah, chévere. Gracias, muy amable. Ok, ahí está, ya verifiqué para doble chequear. Sí. Okay. Vamos a ver. En la presentación. No me deja compartir, se ha quedado atorado. Ok, aquí está. Ayer estuvimos haciendo estos ejercicios como para básicamente aprender verbos para reportar problemas generales, ¿verdad? Si el televisor está como parpadeando, decimos, o alguna pantalla, ¿no? Puede ser la computadora o un televisor o la pantalla del teléfono celular. Si está como parpadeando, el verbo es flickering. Ajá, muy bien. The old DVD often jumps to another scene. Cuando salta, skipping. Skipping. Ajá, cuando se salta o algo, salta o
Por ejemplo, igual si ustedes se pierden o digamos asisten un día sí, al otro día no. So you are skipping classes. Se están saltando las clases. So that verb is very useful too. Ahora, la batería. Cuando se nos está acabando la batería o no dura mucho, se dice it's dying. Dying. Ajá, está muriendo. Ahora, si los botones de cualquier control o de cualquier cosa no funcionan bien o se quedan pegados. Sticking. Sticking. Now, something is wrong with my computer. La computadora no se puede... bueno, sí, puede decir it's jamming. Se está como trabando. But yes, it's better than crashing. The printer isn't making... No hace las copias. No saca todas las copias. Aquí sí es jamming. También se traba, se congestiona, se traba, se come el papel, etc. And my computer screen needs to be replaced. It keeps, no podemos decir que se cae la pantalla, sino que se congela, it's freezing. Okay, con las llamadas, cuando las llamadas se cortan, se caen, de repente nos deja hablando solos, que dropping. Ajá, la llamada es drop. Y en el libro, en nuestro libro de trabajo, tenemos este ejercicio que es un complaint form. Sabemos que complaint son los quejas, una queja, un reclamo, ¿verdad? Entonces, name of complaint, complainant, ok, el complainant es la persona, ¿verdad?, que está poniendo el reclamo. Luego, date. ¿Qué es date? Fecha. Fecha. Fecha, ajá. Then we have the home phone number. Ya casi nadie tiene home phone number. It's not really common. But bueno, en caso, ¿verdad? Work phone number, ya sería el trabajo, el teléfono del trabajo. Fax number, in case. The street address is not, no está difícil. City is same as Spanish, yeah. La ciudad. Email address es su dirección de correo electrónico. ¿Y qué más tenemos? Complaint information, ahí es donde se describe la naturaleza del reclamo, o identificamos el equipo en cuestión y el problema. Entonces, básicamente, el ejercicio está fácil, nada más es name of complaint y toda la información general. Y luego, pues, tenemos que poner como una descripción del problema, que puede ser, si escogemos que vamos a hablar sobre algún... puede ser el celular, I can say the battery in my cell phone keeps dying. Puedo decir que se le muere rápido la batería. And also it has some scratches on the screen. También tiene algunos rayones en la pantalla, etc. Y combinar el vocabulario que aprendimos ayer. Entonces vamos a hacer algo así, pero después de lo que es el llenado de la encuesta, porque en 2 minutos vamos a empezar, pero nos vamos a adelantar viendo un video que es... Josué. Hola. Vení. Con lo de la encuesta es... pues se va a dar vamos a desarrollar la encuesta de satisfacción, lo cual es el tercer requisito. Como ustedes saben, requisitos, su asistencia, el completar los ejercicios de la plataforma y el llenado de esta encuesta es para definir también si usted ha aprobado o no el módulo. ¿Okay? Entonces vamos a seguir las indicaciones para que la encuesta se envíe sin errores, como les decía. Porque se envía y pues ya no hay chance de hacer nada más.
Entonces, por eso hay que ser muy cuidadosos al llenar la encuesta. Entonces, vamos a ver el video explicativo para que eso nos dé una idea general de cómo trasladar la información correcta. Ir al enlace del video. Dice que no está disponible acá. Bueno. Dios mío, Rosalía despechada, ¿qué es eso? Me está llevando a otro sitio, déjenme. Ahorita voy a buscarlo. Creo que lo tengo también en el correo, solo. Está por acá. I think it's this one. ¿Sí pueden ver la pantalla? Yes. Sí. Ok, yes. Ahí está el video. Vamos a proceder a verlo. Para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente colocamos el sexo. En el punto número 6 vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8 vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocarlo. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la flecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocar. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán, las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En este caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas,
vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a ser enviado. Cuando ustedes han recibido ese mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados. Y es así como tú debes desarrollar la encuesta de satisfacción. Bien, ahí está el video donde se nos explica, ¿verdad? Y luego, pues, todos recibieron ese correo en donde están los datos, ¿verdad? Es importante que recuerden, cada quien recibió los enlaces con la información. Vamos a abrir una para tenerla por aquí. Ok. Así es que pues les invito a que vayan a su correo, ¿verdad? Ahí está la información, tienen que copiar y pegar tal cual está ahí. Recuerden, en el punto 14, cada uno de ustedes va a marcar como satisfecho o insatisfecho. En este punto no se refiere a cómo se siente con usted mismo, ¿verdad? Si yo digo, es que no me puse las pilas, es que falté, es que yo, entonces por eso estoy insatisfecho, porque no. Tampoco, si no le parece el manual, tampoco se refiere al diseño del manual, al hecho de mantener la cámara encendida o alguna acción de algunos compañeros, ¿verdad? Sino que esto es más orientado a cómo se ha impartido la clase pedagógica o académicamente hablando y cómo nuestro equipo administrativo les ha apoyado en los procesos. Seleccionar cualquiera de las dos opciones y dándose entendido que si usted selecciona insatisfecho, Inglés Corporativo da por enterado que usted no procederá con la inscripción al siguiente módulo. Importante, por favor, la captura de pantalla también al finalizar con su nombre completo tal cual está inscrito en Inglés Corporativo. Vamos a ver, vamos a ir punto por punto. Y quiero ver. Le voy a compartir aquí en el chat por si alguien tiene problemas accesando al email. Sí, por favor, teacher, así desde ahí nos indica. Esos son los puntos que todos están en común, ¿verdad? Porque lo que es el nombre de la empresa para que usted labora es individual para cada quien. Entonces, esto sí es en general, es para todos. La orden de inicio es copiar y pegar lo que está ahí en el chat de la meeting. Nombre del proveedor, es de la academia. Perdón, perdón, teacher. ¿Le puede tomar un print screen al chat, al WhatsApp que nos enviaron con la información esa y usted presentarla? Y de acuerdo a eso nos va indicando esto, cópienlo y péguenlo en la número uno. Fíjese el número dos es su nombre, el número tres es su correo. Ahorita voy a ver lo que se mandó al WhatsApp. Y por pues favor. Es, quiero ver la finalización. Punto número 14 es lo que aclaran, ¿verdad? Lo que ahí solo es de dar clic a satisfecho o insatisfecho y ya lo explicamos. Que es si estoy satisfecho con el apoyo que se nos ha dado el personal administrativo y también cómo se ha desarrollado la clase.
no tiene que ver con el material que usted descargó, no tiene que ver con usted mismo o con las acciones de los compañeros, sino que pues es, como ya les decía, ¿verdad? Con el desarrollo del curso. Ahora, los datos del curso, dice acá en el WhatsApp, es la orden de inicio que ya se las pegué ahí en el chat. Nombre del proveedor, nombre del curso. Y si lo, ya lo demás, si es, es personal. Eso sí, lo que les compartí ahorita al chat es lo mismo que está en el WhatsApp. Pero lo vamos a ir haciendo punto por punto ahorita. Solo déjenme ir donde está la encuesta. Y vamos a ir uno a uno. Así. ¿Ya la llenamos? Si ya la llenó, solo espero que vea todo este como debe ser. Y tiene que mandar el screenshot. Así como se explicaba en la última parte del video, tiene que mandar la captura de pantalla y ponerle su nombre completo, como está registrado. ¿En el grupo de WhatsApp? Sí, en el grupo de WhatsApp. Entonces, hasta que estén las 20 capturas, pues vamos a dar como que ya todos lo pudieron hacer de manera exitosa, ¿verdad? Entonces, en primer punto es ingresar su nombre, el nombre completo de la orden de inicio con guiones y pleca. La orden, eso sí, se los puse ahí en el chat de Zoom. Y también lo tienen en su correo, la orden de inicio. Copiar y pegar es lo mejor. La orden de inicio es 28637-7049-0117-2022. Eso es lo que debe de ir acá. La orden de inicio es la misma para todo, ¿verdad? Y lo más seguro que podemos hacer es copiar y pegar. Eso sí, se los mandé aquí al chat de la meeting de Zoom. Ahora, número dos, nombre completo, así como lo tienen registrado a usted en el correo, ¿verdad? En la academia, como está registrado su nombre completo. En el número dos. En el número tres, su correo electrónico, el correo electrónico que ustedes proporcionaron al inscribirse a este curso. En el número 4, el número de celular que ustedes proporcionaron también. Teacher. Hola. En esa parte tengo una duda. Esa semana, por motivo ajeno a mi persona, perdí el número que había proporcionado. Coloco el nuevo. Pues sí, porque no, igual hay que notificarlo a administración para que ellos hagan el cambio. Ok. Ajá, por si hay necesidad de comunicarse, si es necesario de que se actualice su número de teléfono. Ahora, en el número 5, pues solo este, pues seleccionar acá, femenino o masculino. Vamos. Con el número 6, en el departamento de residencia, acuérdense que aquí está este menú en el que vamos a ir buscando nuestro departamento y ahí solo seleccionamos con un clic. Departamento. Asimismo, nos movemos al número 7 y aquí sí tenemos que escribir el municipio.
En el número 8, empresa donde trabaja. Esto, como recuerdan en el video, cópienlo y péguenlo, porque tiene que aparecer tal cual está inscrito. Si está la empresa con la razón social, todo completo, así como se los mandaron a cada uno de ustedes. La empresa para lo que usted trabaja, copie y pegue. Acá en la número 8. Nos movemos al 9. Aquí está nombre del proveedor con el que se capacitó. Aquí pues hacemos clic en la flechita y nos baja el menú y seleccionamos acá. Creo que ya me pasé. Inglés corporativo, acá está. Inglés corporativo, Regal International. Le damos un clic ahí para seleccionarla. Acá queda. Así nos movemos al número 10. El nombre del curso. Ese también pues les es igual para todos. Lo pueden copiar y pegar del chat de la meeting, que ahí se los puse. Nombre del curso. Inglés principiante módulo 2. Inglés principiante módulo 2. Ahí está en el chat de Zoom. Pueden copiar y pegar. En el número 11 vamos a valorar estos aspectos relativos al curso. Esto es personal. Cada uno de ustedes va a seleccionar. Acá están los puntitos, ¿verdad? Insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente. Ahí vamos a seleccionar las tres opciones. Ya que terminamos de seleccionar acá, vamos en qué fecha inició el curso. También lo pueden copiar y pegar del chat de la meeting. Iniciamos el 25 de julio de 2022. Y lo pueden seleccionar aquí en el calendario, recuerden. Pueden navegar. Y vamos a movernos a julio. Vemos 25, damos clic ahí. Y ahí está. ¿En qué fecha finalizó? Acá seleccionaríamos la fecha de ahora, 26 de agosto. Acá en el calendarito. En el 14, recuerden su nivel de satisfacción al completar el curso, satisfecho o insatisfecho, dando por entendido que si seleccionamos insatisfecho, usted no va a continuar. Y la 15, mencionen qué otros cursos son de su interés. Ahí usted, si está interesado en Excel, ahí pone comentarios, ahí pueden poner sus comentarios y luego le da enviar. Al darle enviar, usted va a recibir, se va a poner un cuadrito ahí que dice, gracias, la respuesta se ha enviado. A eso usted le toma una captura de pantalla y nos envía el recorte o la fotito al chat con su nombre completo. Nos faltan algunas todavía. Les vamos a dar tiempito. ¿A cuál chat? Teacher, en el WhatsApp. En el WhatsApp del grupo. Ok. Ajá, del grupo de clases. Ya tenemos 7.
Teacher. Sí. Disculpe, ¿el nombre del curso cuál era? Inglés el... principiante módulo 2. Gracias. Módulo 2. Okay. Gracias. Okay. Solo faltan dos y hay uno que está sin nombre. Creo que ya estamos. Ya están todos, pero hay uno que está sin nombre. Por favor, reenvíelo. Y ponga su nombre, así como están los demás, por favor. Pero bueno, vamos a esperar. Nada más mándelo, por favor, con su nombre completo. Solo hay una capturita que está ahí sin nombre. Bueno, ahí revisen, hay uno sin nombre, por favor, volverlo a mandar con su nombre. La captura nada más, la encuesta, pues creo que ya todo bien. Así que pues, gracias a todos y todas, vamos a continuar. Y estamos por llenar un complaint. Acá solo es, bueno, describir el problema, ¿verdad? Pero pues este ya lo estuvimos practicando y creo que mejor avanzamos con esto. Es una conversación, pueden ver la pantalla, ¿verdad? Que es precisamente lo que estábamos haciendo en la plataforma, utilizando could, utilizando can. Esto ya les decía, can es como decir puedes, could es podrías. Y la diferencia es que can es informal y could es formal. Como ya lo habíamos visto por ahí, solo vamos a practicar esta conversación. Recuerden que de esto no tenemos audio, así es que pues vamos a repetir. Hello, this is Max from Tech Support. How can I help you?
Hi, Max. My name is Joy. I work for PepsiCom. We received the new printer and I need help setting it up. Could you help me, please? No problem, Joy. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? It's an UltiPage MX30. Okay, first, make sure the power cord is plugged in. All right, it is. Could you tell me what I need to do next, please? Second, check that the installation CD is in the tray. And third, once the menu appears on the screen, click on Complete Install. Good. Do we have questions about the pronunciation? No questions? Okay. Bueno, por si se les olvida, acuérdense que estamos utilizando los modales could y can, que esos lo estamos utilizando ahorita para pedir algo, para pedir un favor, para pedir que alguien haga algo por nosotros. La diferencia, volvemos a mencionar, could es formal, can es informal. Y bueno, en este escenario, pues se usan ambos. Tal vez de repente Joe tiene más confianza. Tal vez a veces a Ken, a veces could. Entonces, entre compañeros de trabajo, tal vez se puede hacer un mix, ¿verdad? Y no problem. Pero sí, ya si es una conversación formal en una meeting o con los jefes, etcétera, sí, ahí es. Más apropiado usar could. Y si se fijan acá los verbos help, tell, hold, están normales, no se les agrega ing, no se les agrega ed, no se les agrega es. Siempre que estamos usando modals con otro verbo, el otro verbo se mantiene simple. Bueno, vamos a practicar una vez más antes de seguir con el ejercicio 3 y los breakout rooms. Vamos. Hello, this is Max from Tech Support. How can I help you? Hi, Max. My name is Joy. I work for Pep.com. I received the new printer and I need help setting it up. Could you help me, please? No problem, Joel. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? It's an UltiPage MX30. Okay, first make sure that the power cord is plugged in.
All right, it is. Could you tell me what I need to do next, please? Second, check that the installation CD is in the tray. And third, once the menu appears on the screen, click on complete install. Okay, now based on the conversation, how can we complete the number one and the number two? Son dos preguntas que están en la conversación. Tell me about the bodies. ¿Qué falta en el uno? Cool. Good. Cool. Okay, could you tell me the model? Y en la dos, ¿qué utilizaron? Can you describe the problem, please? Muy bien, ahí pues nada más recordar. Can is a little informal, could is formal. Okay, so vamos a aprovechar a practicar esta conversación en los breakout rooms. And let me, primero lo voy a habilitar, compartir, para que no se me olvide. Un momento para trabarse, señor Mouse. No le quitó la maña ni el último día. Ay. Deme un segundo, él necesita tiempo para procesar. Okay, done. Teacher. Yes, Jocelyn. Fíjese que como soy con el celular, le di para atrás y ya no me salió la invitación. Ok, ahorita la uno y creo que voy a sacar a Fátima y Janet porque solo ellas están en estos rooms. Okay. La voy a mover. Ok, al cuatro. Oh, creo que tiene poquito. Ok, ahí va. Mira, cuatro.
Okay. Hello, this is Max from the tech support. How can I help you? Hi, Max. My name is Juan Cristobal. I work for peps.com. We received the new printer and I need help setting it up. Can you help me, please? No problem, Juan Cristobal. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? It's a Untilpage MX30. Okay, first, make sure that the power cord is plugged in. All right. It is cool. You tell me what I need to do next, please. Second, check that the installation CD is in the drive. And third, once the menu appears on the screen, click on complete install. Okay, Briseida, Isela. Okay. Hello, this is Max from Teach Super. How can I help you? Hey, Max. My name is Joe. I work for Pitch.com. We received the new printer and I need help setting it up. Could you help me, please? No problem, Joe. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? Oh, this is until page MX30. Okay, first make sure that the power cord is plugged in. All right, it is. Could you tell me what I need to do next, please? Second, check that the installation CD is there, restrain and treat once the menu appears on the screen. Click on complete install. Hello, this is Matt from Tech Support. How can I help you? Hi, Matt. My name is John. I work for Pitch.com. We release the new printer and the new help standing in up. Could you help me, please? No problem, John. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? On this multi-page MX30. Okay, first, make sure that the power cord is plugged in. All right, it is called. You tell me what I need to do next, please. Second, check that the installation CD is at the tray. And there, once the menu appears on the screen, click on complete install. Yo tengo una duda, aquí donde decimos MX30, yo escuché que ella dijo 30, pero también escuché que dijeron 30. Sí, puede ser de cualquier forma, puede decir 30. Y ahí donde dice peps.com, ¿cómo se dice? Ajá. Así, peps.com, that es punto, that, D-O-T, that. Peps.com. Uh-huh. Ok. Thank you. Thank you. Welcome. Okay, ya estamos todos de regreso. Vamos a continuar entonces con
el contenido. Déjenme compartir nuevamente. Oye. Okay, now that we practice the conversation, lo que tenemos acá es la estructura de cómo usar could para polite and formal request. Esto es para hacer pedidos de manera cortés, de manera formal. Primero va a ir could, después el sujeto. Después el verbo, recuerden que va en forma base. ¿Qué quiere decir base? Es que no le va a agregar nada. Se va a dejar en forma base. No le vamos a agregar ing, ed, es. No le vamos a agregar nada. Finalmente el complemento y el signo de pregunta. Tenemos unos ejemplos ahí. Could you write these reports, please? En donde vemos could, tal como dice la estructura, el sujeto, you. El verbo write, complement these reports, please, y a question mark. Can, como ven acá abajo, how to use can for informal request. Informal, no vamos a malentender que es malo. Sino que informal es que eso se puede hacer en la familia, pues con los amigos, con los compañeros de trabajo con los que tenemos confianza. Podemos utilizar can. No es malo. Can you write this report, please? Can you help me deliver these letters today, please? And that's it. Pero si es alguien que, como hablar a un jefe, o pues en este caso... Yo, pues, para dirigirme a ustedes, lo haría de manera polite y les dijera, could you check the material in tal page? Para decirles que pues, si por favor pueden chequear el material en alguna página específica. Entonces, en informal things, we use can, pero para formal y polite es could. Okay. Y pues acá tenemos algunos que dicen reasonable request y tenemos, son cinco. Son ya para salir un poquito del material así, hacer un poco más ameno, o escuchar un audio, etc. So vamos a listen this, eso está en el material que mandé ayer. Es reasonable request, tenemos la pregunta, ¿son razonables estas cosas que están pidiendo? Estos favores o lo que sea. So, let's listen. Vamos a hacer match y después lo vamos a chequear. Tenemos acá, could you please tell me the next time you have a party? Y aquí vamos a machar si la respuesta sería A, B, C, D o E. Si no imprimieron el material, no se preocupen. Lo pueden hacer en el cuaderno, poner uno, A, B, C, la que ustedes consideren que hace match ahí.
finished. Finished, or you need more time? You finish or you haven't? So what do you think number one matches? Could you please tell me the next time you have a party? No idea? Nada? Es number... B? B? B. Okay, podría ser que le pidan, podría decirme la próxima vez que tengas una fiesta, no queremos extraños entrando al edificio. Yeah, puede ser B. Number two, can you turn the music down, please? Can you turn the music down, please? ¿Cuál sería? Sí. See, the walls are really thin, so the sound goes through to my apartment. Okay, yes, sounds good. Number three, would you mind closing the door behind and making sure it locks? Ahí creo que sería B, porque la respuesta es que no quieren extrañar. ¿No? Ya, bueno, yo la estoy interpretando. Sí. Sí, podría ser. Vamos a chequear con el listening. Would you please tell your guests to use the visitor parking spaces? ¿Podrías pedirle a tus huéspedes que usen el los espacios de parqueo para visitantes, por favor? Pesa, mamá. Yo no quiero de pesa. Ahí podría ser la T. D. B. No. D. D, like that. Yes. Que le dice que muchos están usando de espacio. Yes, yes, could be. Very good. Now, would you mind not putting your garbage in the hallway? Hallways es corredor, no poner la basura en el corredor. Ahí sería A porque no es muy agradable, ¿verdad? Ajá, it's not very pleasant to see when I walk by. Ok, vamos a escuchar el listening, a ver si machean. Déjeme ver si estoy compartiendo, no tengo que compartir otra vez sonido. Ahí vamos, viene una gran tormenta, ojalá no deje terminar la clase. Page 39, Exercise 7, Perspectives, Reasonable Requests, Part A, Match the sentences, then listen and check your answers. Are all the requests reasonable? 1. Could you please tell me the next time you have a party? I'd like to make sure I'm not at home. 2. Can you turn the music down, please? The walls are really thin, so the sound goes through to my apartment. 3. Would you mind closing the door behind you and making sure it locks? We don't want strangers to enter the building. 4. Would you please tell your guests to use the visitor parking spaces? A lot of cars have been using my space recently.
5. Would you mind not putting your garbage in the hallway? It's not very pleasant to see when I walk by. Really good. Solo a una, como que no mucho, ¿verdad? La de la fiesta, para asegurarse de no estar en casa cuando el otro tenga fiesta. But that's nice. It's okay. So, we did it very good. Lo hicimos bastante bien. Ahora, antes de seguir, ahorita les mandé a WhatsApp. En lo que hemos tenido one-on-one, algunos me han pedido ejercicios adicionales o recomendaciones para seguir practicando, por lo que les mandé un enlace de un website. En ese es como de donde saqué la mayoría de ejercicios que hicimos, de donde ustedes se iban a un enlace y hacían sus cosas, solo que yo los enlaces los mandaba con los temas específicos. Ahí el que les mandé es el propio del sitio donde ustedes pueden buscar lo que ustedes quieran. Si quieren practicar el present continuous, ahí en donde está donde el buscador, ahí usted pone, entra al sitio y pone present continuous exercises. O si quieren seguir practicando el presente simple, present simple exercise. O quieren practicar el verbo be, ahí le ponen verb be exercises, adverbios de frecuencia. Lo que ustedes quieran, ahí hay ejercicios. Entonces ya les mandé el enlace, eso es lo que van a ver ahí en el grupo de WhatsApp. Ahí lo mandé. Entonces ahí ustedes le dan clic y entran al sitio y ahí pueden buscar el tema que ustedes quieran practicar. Otros también me estuvieron diciendo en los one-on-one que querían que les recomendara algo para poder practicar listening y speaking, ¿verdad? Porque no tenemos mucho acceso a audios. Entonces, ahí les puse una screenshot de una aplicación. Esta aplicación, pues ustedes la pueden bajar en su Play Store de su dispositivo, de su móvil. Entonces tienen una Play Store de donde bajamos las aplicaciones. Así como bajamos TikTok, bajamos Facebook, bajamos Instagram, podemos bajar esta aplicación. Así mismo. Ahí solo buscan el nombre. Ahí les puse el nombre de la aplicación. Y tiene varias secciones. Esta tiene su sección que son como noticias actuales del mundo, como los de CNN. Y tiene el audio. Y tiene el escrito. Entonces usted puede escuchar y va leyendo. E incluso usted le puede dar pausa para repetir. Hay un apartadito de vocabulario. Ahí ustedes pueden buscar desde noticias actuales. O pueden poner algún tema en específico, también tiene diálogos y también tiene temas como, por ejemplo, hoy que estuvo de moda, bueno, no me extrañaría que haya un tema ahí de la viruela del mono. Entonces, pueden encontrar todo ese tipo de temas ahí. Y lo interesante, como les repito, es que está el audio, el narrador o el presentador, ahí están hablando, usted está escuchando y está leyendo. Entonces está el texto de lo que ellos están diciendo. Y usted quiere repetir después del narrador, le puede dar pausa. Entonces es súper interesante. Esta aplicación les va a ayudar mucho con la pronunciación, con el listening. Si ustedes quieren, pueden incluso tener un cuadernito en el cual ustedes van a anotar palabras nuevas que encuentran ahí el significado. ¿Verdad? A veces pasa mucho tiempo sin que tengamos el aval de seguir el curso, entonces a veces es inmediato, ¿verdad? Empezamos el módulo 3 el lunes, vea. Ahorita no sé cuándo van a empezar, no me han dado fecha, solo estoy diciendo, ¿verdad? Y así como digan, empezamos el lunes de corrido, puede que pasen una, dos, tres semanas sin recibir clase. Entonces en todo eso uno se enfría y hasta se le olvida lo que aprendió. Entonces, para que eso no suceda, practiquen. Ya tienen el hábito de estar dos horas, apartan ustedes dos horas en la noche. No le digo sígalo haciendo, no le digo el lunes, quédese ahí viendo qué hace, dos horas. No, pero póngase aunque sea 10 minutos, métase a la aplicación, métase a los ejercicios, 10, 5 minutos diarios. Lo importante es que haga, aunque sea un poquito, eso va sumando, es mejor que nada. Así que traten de hacerlo. Y si pues sienten más cómodo hacerlo en su hora de almuerzo,
en de repente en la tarde, antes de la novela o lo que sea, sería perfecto. Ahí ustedes acomódense. O si a las 9 quieren conectarse un ratito a hacer algo de ejercicios, pónganse 5 o 10 minutos, valdrá la pena. Y esto es, bueno, ya con lo que me habían pedido en los 1-1, ¿verdad? Igual son sugerencias que nosotros tomamos en cuenta. Entonces, ahora le tocaba a Oscar. Por ahí está Oscar. Emily, ya no había cupo, pero si quiere se puede quedar también sus 10 minutitos después. Aunque ya terminó el curso, pero cada recomendación, cada cosa que ustedes dicen, no sirve. Por ejemplo, me dicen, queremos tal y cosa, yo les puedo buscar, así como les comparto ahorita esa información, esas aplicaciones. Y de repente me digan, fíjese que me gusta esa dinámica de que nos ponga en grupo a trabajar presentaciones y que después expongamos para la clase. Entonces yo digo, muy bien, hay que seguir haciendo lo bueno. Que me digan, me gusta cuando nos pone a ir a enlaces, porque tienen la respuesta, porque participamos todos, etcétera. Entonces, tomo nota y lo vamos haciendo. O dicen, me gustaría que hubiera más chance de practicar pronunciación o lo que sea. Todo eso nosotros lo tomamos en cuenta. La idea es escucharlos para que pues, se pueda desarrollar esto de la manera más provechosa y beneficiosa para ustedes. Así que ese era el objetivo de los 101. Ahorita les compartí un poquito de lo que algunos me pidieron. Y pues, como les repito, si... Pues Oscar, si quiere quedar un ratito después, Emily, bienvenidos. Ya esta es la última clase y tenían el turno para ellos. Ok. Bien, vamos a seguir entonces. Eso era solo para que digan qué es esto que mandó. Entonces ya le expliqué qué fue lo que les mandé ahí al WhatsApp. Bien, seguimos. Entonces ya pues hicimos este listening, el matching. Ahora, common complaints. Esos son como quejas, estamos viendo quejas sobre los aparatos, dispositivos de la oficina, de la casa. También podemos tener quejas, complaints, como ya aprendimos el vocabulario, complaints of families with teenagers. También hay complaints de los papás en las familias, más que todo con los adolescentes, con ellos más, siempre hay, ¿verdad? Que si el esposo, que si la esposa, que... Pero con los teenagers, como que hay más. So, let's see, common complaints. Let's see, we have the part of the parents, and then the opinion or the complaints of the teenagers or kids. Now, parents says, my kids don't help around the house, are always texting with their friends. Eat too much junk food. Leave everything until the last minute. ¿Encontramos vocabulario nuevo? Did we find new vocabulary? Are we okay? Junk food. Eso se refiere a comida chatarra. Junk food. Now, vamos a ver al otro lado. ¿Qué dicen los chicos? My parents embarrass me in front of my friends. Don't respect my privacy. Criticize my taste in music. Nag me to clean up my room. Won't let me make my own decisions. Is there a new vocabulary? Yes, teacher. Embarrass. Uh-huh. Embarrass me. Me avergüenzan. Embarrass me. Ahora,
Si decimos un momento vergonzoso, an embarrassing, ahí sí le ponemos ing, an embarrassing moment. O digo, algo vergonzoso me pasó ayer. Something embarrassing happens to me yesterday. Something embarrassing happened to me yesterday. Entonces, si vamos a decir algo embarazoso, un momento, algo embarazoso es embarrassing. En este caso, que dicen me avergüenzan, embarrass me in front of my friends. Los avergüenzan delante de sus amigos. Nah, es como regañar. Yeah, regañar. Me regañan que limpie mi cuarto. Yeah. Any other word? ¿Alguna otra palabra? Okay. What about, well, esos son ya como para nomás vocabulario, complaints in families with teenagers. And yes, no sé si tomaron notas del vocabulario nuevo. But esto, por ejemplo, si le piden a un adolescente podría pedirle al papá, ¿podrías dejar de avergonzarme delante de mis amigos? Could you stop embarrassing in front of my friends? Si le quiere, ¿podría respetar mi privacidad? Could you respect my privacy? Todo se soluciona con nada más pidiendo. Y para pedir, estamos viendo los modals. Con los modals, acuérdense que son can, could y would. Esos son los que hemos estudiado. Entonces, ya como para ir cerrando el tema, tenemos este ejercicio. Remember, could es would, son como formales. Can es informal, but we can use them. Con los modals va siempre el verbo en simple. Okay. Can you turn the music down? Could you close the door, please? Would you please take your garbage out? Todos son pidiendo algo, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el ejercicio similar al que hicimos al principio? Hacer un match de la columna A con la columna B. Y lo podemos hacer en el cuaderno. Les voy a dar tiempo. Por ejemplo, la 1 dice, could you lend me $20? ¿Cuál podría ser match ahí? Could you lend me $20? B. I'm sorry, I don't have any cash. Yes, D. I'm sorry, I can't. I don't have any cash. Excellent. So number 1, letter D. D like that. Okay, así van a ser las demás. Les doy tiempo para que lean y hagan su matching en su cuadernito.
finished? Finish. Okay, can you read the number two? Number two. Yes, please. B. Can you read the whole thing? ¿Podría leer las ambas, la A y la B, de la number two? Can you make me a sandwich? Sure. Do you want anything to drink? Puedes hacer un sándwich, claro. Excelente. Servicio completo. Algo de beber. Yes, excellent. Thank you. Volunteer for number three. F teacher. Okay. F. Can you read the whole thing? ¿Podría leer las dos? Can you help me with my homework? Sure, no problems. I'd be glad to. Sure, no problem. I'd be glad to. Excellent. Thank you so much for saying that. And number four? Sí, teacher, es la C. Sí, okay, can you read the thing? Would you mean not sitting here? Here? Or here. Sorry, I didn't realize this seat was taken. Okay, I didn't realize the seat was taken. Excellent, thank you so much. Number five. No, bueno, ahí me confundí, ajá, que esa dos. Ajá, es bien la A. Es la de speaking. Ajá, okay. En es una es ruidoso. El de TV, right? En una le está pidiendo que le baje al televisor, ¿verdad? Ajá, por ajá, eso teacher. No le puede decir que son, por eso no le puede decir que son ruidosos, en cambio en el otro sí puede que le esté. Ajá, eso. La seis. Ajá, sería esa, la seis sería. ¿Cómo que está hablando? Would you mind speaking more quietly? Que hable un poco más bajo, ¿verdad? Entonces por eso le dice, sorry, I didn't know we were so loud. Now. Y la otra es acerca del televisor. Entonces, la de la tarea, sí, nosotros quisiéramos decirle que sí, ¿verdad? Sure, no problem, I'll be glad to. Pero en la de la tarea, en la 3, la respuesta era, I'm really sorry, but I'm busy. Lo siento, pero estoy ocupada. Se puede de las dos maneras, ¿verdad, teacher? Sí, se podría. Por ejemplo, si yo le quiero ayudar, él le diría que sí. Sure, no problem. Pero en este caso, como tenemos, nos quedaría una sin, tendría que ser E. I'm really sorry, but I'm busy.
La del televisor sería, sure, no problem, I'd be glad to. In the number six, sorry, we didn't know we were so loud. Okay. Okay, good. Now, en este, pues nada más es el último ejercicio y ya no nos queda tiempo, pero se lo voy a explicar para, pues, si quieren practicarlo. Es escribir. Acuérdense de la estructura. Siempre va a ir el auxiliar primero. Can, could, o would you mind. Solo que si es would you mind, en ese caso sí se usa el verbo con ing. Y luego, pues aquí tenemos el primer ejemplo hecho. Turn off your cell phone, please. Y esto nos dice, can you turn off your cell phone, please? Ahora, si vamos a usar would you mind, el would you mind significa te importaría tal cosa, o te molestaría, would you mind. So, cuando usamos would you mind, ese es nuevo, el verbo tiene que ir con ing. Por ejemplo, el verbo aquí es take this form to the office. Entonces nos quedaría la pregunta, would you mind? Y el verbo con ing. Taking this form to the office. Este es el único que vamos a poner el verbo en ing cuando lleve would you mind. ¿Te importaría? Ahora, con could, ¿cómo nos quedaría el request? Con could. Please turn the TV down. Ponemos el auxiliar primero. Could you please turn the TV down? Excelente. Could you please turn the TV down? Excelente. Y pues está fácil. Ok, entonces pues nos quedamos hasta acá. Gracias a todos por estar siempre puntuales, por unirse a las meetings. Acuérdense de completar los ejercicios de la plataforma y el examen. A más tardar ahora medianoche si les es posible. Si quieren corregir algo, están a tiempo de hacerlo. Y pues desearles suerte en sus próximos módulos. Y gracias por toda su colaboración, por su participación y por sus sugerencias en los one-on-one y comentarios. Así que pues ya no los despido más. Les deseo un feliz fin de semana y nos vemos luego. Gracias. Gracias, teacher. Un gusto. Hasta luego. Nos vemos. Feliz noche para todos. Feliz noche. Feliz noche. En los próximos módulos. Gracias, teacher. Espero estemos juntos. You're welcome. God willing. Primero Dios. Muchas gracias, teacher. You're welcome. Happy weekend. Bye. Happy weekend. Bye. Thank you, too. Ya pueden you, venir a hacer un separ. Ya está abierto. Okay. Bye, teacher. Bye, gusto. Okay, Oscar y Emily, gracias por quedarse. ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció el curso? Sugerencias, algo que les haya gustado, algo que quisieran que se imparta más o que se implemente más. Vamos a escuchar a ¿quién empieza, Emily o Oscar? Hi, Emily. Okay. Hi, Emily. Okay. No, ladies first. Ladies first. Yes. Always. Yes. Pues ha estado todo muy bien, solo que en algunas cosas me ha costado bastante. Igual he tenido bastantes dificultades con lo del trabajo, por las horas. Porque como yo trabajo como ejecutiva de ventas, entonces me mandan a varios lugares, así como diferentes las zonas para cubrir, entonces se me dificulta bastante. A veces por eso estoy como que no sé por qué punto van, pero de ahí de todo lo contrario, muy bien.
me gusta cuando, cuando están en los grupos, a veces no mucho, quizás porque algunos no participan y uno no se siente como con aquella confianza de poder hacer la participación bien, pero de ahí todo muy bien. Sí, fíjate que precisamente por eso de los grupos les dije que, no sé si usted no estuvo en ese momento, que cuando el grupo no quiere hablar, porque a veces estoy en uno, estoy en otro, que solo muevan la mano o que pidan ayuda, ese mensajito solo lo veo yo, ahí por ahí dice ask for help, o pueden mandar un mensaje privado para moverlas de grupo, porque sí me fijé eso. Y sucedía con frecuencia, entonces tocaba que ir, y cuando no me daba cuenta, por eso les dije que hicieran eso. Mandarme un mensajito o poner ask for help y ya moverlos para otro breakout room. Porque el objetivo igual, es la práctica. Sí, yo lo sé, yo igual, o sea, yo era una de las que a veces no hablaba, pero yo por motivos de que a veces iba en el transporte y iba parada y no podía, y llevaba siempre bastante carga, no me podía conectar, o a veces solo iba de oyente. Y por eso a veces mi ausencia en la participación, pero cuando uno a veces quería participar era como que bien feo de no poder hacerlo, porque como todos callados, o a veces yo decía, quizás mi micro no funcione, y yo, hello, hello, y nada. Sí, es como, es la parte negativa de estar en esta modalidad, porque pasa, sí pasa, entonces nada más eso, ¿verdad? Cuando tengan el chance y quieran practicar, pueden escribirle, incluso pueden hacerlo en privado al facilitador. Yo, si Emily me escribe a mí en privado, directo a mí, no al chat, a veces no soy muy pendiente, pero pues lo puede hacer también en la meeting, y ese sí lo veo inmediato. Ahí donde dice, donde están los participantes, cuando usted va a escribir un mensaje, dice everyone, si lo quiere que todos lo vean, y si no, pues ahí en el menú, en el menú busca el que dice host, que es la persona de inglés corporativo. Y si usted selecciona ahí, el mensaje solo lo veo yo. Ok. Y ahí sería bueno de que nos sugiriera o dijera películas o series donde son, ajá, para que una las tome en práctica, porque la mayoría de veces están, ajá, que vengan incluidas así en inglés para verlas, escucharlas, y porque a veces son interesantes y así se puede practicar. Sí. Igual como la music. Fíjese que con eso no nos permiten, porque si algo suena por los derechos de autor. Entonces, si yo pongo una canción o algo. Eso sería como aparte de así como mandarlas en el grupo o algo para que uno las escuche o muy buena sugerencia. Sí, fíjese sí, que sí. Yo siempre recomiendo programas de cocina. Si usted puede ver programas de cocina en inglés, mejor, porque pues aprende vocabulario y como están explicando procesos, generalmente hablan bastante lento, entonces es fácil comprender. Así me dicen unos amigos, mira tal serie o tal película que te va a ayudar por el habla y todo, ponerlas en práctica, ponerle pausa, buscar la información o la palabra, porque así eso te sirve también. Eso. Claro, eso ayuda. Ajá, o como por el ejemplo que mandó también de páginas donde uno puede practicar. Sí, ok, muchas gracias, lo vamos a tomar en cuenta. Okay. Oscar. Vaya. No, por mi parte agradecerle por su tiempo, de habernos compartido mucha información. Sabemos que el inglés es bastante extenso, ¿no? Y la metodología que usted ha usado está buenísima respecto a las reuniones, y me parece interesante porque uno practica. Eso sí, yo pienso que es bueno, digamos, como interactuar con los demás compañeros. Pero fíjese que en ese punto sí yo me quedé un poco corto en cuanto a la participación, porque fíjese que a veces casualmente quedamos como 4 compañeros que estamos en el básico, básico, por decirle algo, porque no tenemos mucho vocabulario. Entonces había actividades donde era de hacer conjugaciones o completar. Entonces ahí a veces yo era uno, porque yo no hallaba qué decir. Entonces ahí sí quizás algunas veces sí yo sentí que no participaba por eso, porque
no sabía qué hacer. Sí, entiendo. Pero ese es un punto. Lo otro es que fíjese que también cabe resaltar que yo igual forma salgo a las 6 de la tarde para ponerme a mi casa, son más de 2 horas de camino, ¿va? Entonces casi siempre yo me he incorporado 8:20, 8:30, algo así, ¿va? Entonces esos 30 minutos que usted ya se ha adelantado con dar como la metodología de la clase, yo ya no la capté casi siempre, ¿va? Entonces ya me costaba un poco como adaptarme. Ya cuando estaban interactuando los compañeros ahí, yo decía, hey, ¿qué están haciendo? Porque en una ocasión me decía don Cristóbal, va, ojalá hable. Y yo, chispa, ¿y qué voy a decir? Le dije, no, solo estamos repasando el diálogo. Y yo, pues sí, pero esa es la razón por haberme puesto ya tarde la clase, pero es por mi horario de trabajo, ¿va? Pero por lo demás, sí, yo he captado muy bien la información. Bueno, qué bueno. Mire, hay opciones, ¿verdad? Yo sé, tal vez para ustedes la mejor sea esta, pero pues tal vez más adelante, si ustedes consideran un cambio de horario, a veces sí, abren grupos a las 6 de la mañana, a veces. A veces hay de 12 a 1, también creo que a veces los habilitan, solo es de llenar los cupos y los habilitan. Entonces pueden hablar antes de inscribirse al siguiente módulo. Como vaya ahorita, si se querían cambiar, pueden hacerlo como a mitad del módulo que empiezan a hacer las preinscripciones. Preguntar qué horarios están habilitados. Si a ustedes les funciona más la opción en línea, en la modalidad en línea, preguntar qué horarios están disponibles o a qué horarios podrían aplicar. Tal vez les funcione más tempranito. Y si no, pues en la tarde, pues por lo menos ir escuchando cómo hace Emily, ¿verdad? Se conecta en el camino, aunque no va participando, porque pues si vamos en el transporte público no vamos a ir con el teléfono ahí a la vista. Y si es en el carro tampoco vamos a estar viendo la pantalla o pullando botones, pero con solo que vayan oyendo es bueno. Sí, eso lo voy a hacer yo, que sabía ese, inscribirme aunque sea oyente, digamos, en algunos módulos. Sí, o si no, pueden probar presenciales. También en la academia hay presenciales. Están de lunes a viernes, o si les parece más ir solo fin de semana, también está la opción. Por si quieren probar presencial, pueden hacer la prueba. Si se les dificulta estar viajando todos los días, pueden tomar sábado y domingo. Es que ayer un compañero me estaba hablando al respecto, porque él quiere ingresar al básico 1, ¿va? Entonces han habilitado, parece que sábados y domingos, entonces, hey, está bueno este horario, dije yo. Sí, porque, sí, está súper bien y se practica bastante y ahí no tenemos tantos límites. Ahí ponemos canciones, ponemos películas. Sí. Qué chivo. Sí, porque a mí pueden dar un intento y si no les funciona se regresan a en línea. Es intentar. No, es que en línea me parece bien, fíjese, porque es prácticamente lo mismo, Mate. Es la misma metodología. Sí. Lo que pasa es eso, de que, digamos, para mí estar en clase es estar al 100% atento a la... Pero ya si uno entra como a media, ya entra, ¿qué están haciendo los colegas acá? Ya le cuesta adaptarse. Es de ir probando. Por lo demás, excelente, todo bien. Muchas gracias por su ayuda. A ustedes les agradezco y pues gracias por su tiempo. ¿Sí hay algo más que agregar? No, todo bien. Okay. Vamos a seguir sus link que nos ha dado para apoyarnos más en el vocabulario. Bueno, pues ahí estamos. Gracias por su tiempo, gracias por quedarse. Les deseo un feliz descanso y feliz fin de semana. Cuídense. Igual, teacher, cuídense. No. Buenas noches. Good night. Bye.